de palmas para la novia Mari Brisbane, que viene acompañado por sus padres Leandro y Leonardo, bendito saludo del Señor. Y se pide también a la joven, que es el Señor, Jonathan. Gloria a Cristo. Fuerte, fuerte, vamos al Señor. Es un día muy especial. La gloria sea para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir ahí, ¿verdad? Cantando hermosos cantos para felicitar, ¿verdad?, esta hermosa pareja que hoy, ¿verdad?, están haciendo este acto muy especial ante los ojos de Dios y de la sociedad. Gloria al Señor. Vamos a cantar eso: un pacto con Dios hicimos. Thank you.
etapa de enamoramiento, todo es bonito. Amén. Todo es hermoso, todo parece que todo fuera felicidad. Amén. Vamos a pedirle a nuestra hermana Bruna que le ponga el anillo a nuestro hermano Jonathan. Esa es señal de paz. Esa es señal de marca. Esa es señal que nuestro hermano Jonathan está marcado. Ojo, que me dicen por allá. Ahora. Hoy nuestro hermano Jonathan también va a poner ese anillo en la mano de nuestra hermana Luis. Ojo, porque nuestro hermano está marcado. Le está poniendo esa marca, que esa marca no la va a borrar nada en él, la vida. Ninguna cosa que se presente podrá borrar esa marca. Hoy son testigos ustedes y el poder del Señor que está aquí con nosotros. Vamos a continuar esperando a los patrocinadores. Como su legítimo esposo, promete
solamente ante Dios y estos testigos, amarle. Amarle en la enfermedad y en salud. Olvidándose a todos los demás, se conserva solo para él. Nuestra hermana dice sí, acepta. Sí, pero... Esas palabras. Cuando decimos esto, hermanos, porque hoy esta pareja ha hecho este pacto solemne ante Dios y ustedes. Así que, para confirmar y antes de realizar esto, se tenía que tener un documento, porque de lo contrario su servidor no puede hacer nada con este documento y con la autoridad que el Señor me otorga como ministro del Señor, por la autoridad que ha sido investida sobre mí en esta tarde. Declaro a Jonathan y a mi marido. Quiero que sea en este lindo voto con un abrazo y un beso, que con esto se sella. Se agrada cuando una pareja obedece a Dios. Dios bendiga a esta familia. Dios bendiga a esta familia. Dios bendiga a los padres. Dios bendiga a los padres de ambos. Para la gloria y la honra de Dios.